años que aparezcan fantasmas ni gente sin ningún proyecto. En el marco de ese Congreso Nacional de Hotelería se han entregado anoche los premios de OTEA. José Antonio Campo Viejo, del restaurante El Corral del Indiano, recibió el reconocimiento como embajador del sector turístico asturiano. Junto a él fueron galardonados 5 negocios de restauración con el premio Valores y otros 6 recogieron diplomas de honor. Y mención también al ocio nocturno por haber resistido durante la pandemia. En el acto, el presidente de la patronal OTEA tuvo palabras de agradecimiento hacia el Gobierno de Asturias y la Alcaldía de Oviedo. El Gobierno ha vuelto a reiterar hoy su preocupación.